Hoy tengo dos noticias, muy buenas y para ahorrar dinero, para celebrar las Navidades un poco mejor. La primera, una oferta del zoo, que dice, al que madruga, el zoo le ayuda. ¿En qué consiste eso? En que si vienen los primeros al zoo por la mañana y son los primeros que llegan a la taquilla, no van a pagar la entrada. Pueden venir los padres con los niños y los abuelitos. Y los padres y los abuelitos no pagarán entrada. A partir de ahí, pagarán padres y abuelos el resto del día, pero los niños no pagarán en todas las vacaciones, desde el día 24 hasta el día 9 de enero. Eso por una parte. Vamos por la segunda. La segunda tiene su variante. Nos dijeron, no digáis que ha caído la pedrea en la lotería del zoo, porque va a haber gente que no lo se dé cuenta y no lo cobre y os viene bien. No. Ha tocado la lotería y quiero que todo el mundo la cobre, porque 20 euros por papeleta no son de despreciar y a la gente le hace falta dinerito y me van a agradecer que se lo recuerde el que la tenga en un cajón perdido y diga, ¡ay, saca lo que vale 20 euros! Vale, así que esa es otra parte, forma de cobrar. Cogen la papeleta, la hacen una foto, porque tiene una numeración, la meten en un sobre, ponen sus señas, su teléfono y su cuenta corriente y nosotros les ingresamos el dinero en el banco, así de fácil. ¿A qué es fácil? Vale, muchísimas gracias por haber jugado a la Lotería del Zoo, que curiosamente toca mucho, porque en 15 años llevamos tres reintegros y una pedrea, así que aquí casi nunca se pierde el dinero. Y además viniendo se gana en satisfacción. Adiós.